Muy estimados amigos, Sal María, bienvenidos a esta charla de formación Como todos los martes, como es habitual Aquí ya estamos listos con el hermano Armando, con el hermano Juan Andrés, el hermano Juan Pablo Que ya hoy vino muy alegre para ayudarnos también En la transmisión de esta charla que va a ser muy importante Es un tema que nos han pedido mucho y Como aquí le hacemos caso a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores Hemos decidido tocar este tema Que es cómo ser puro en los días de hoy Ya el hermano... Eduardo en el Rosario nos habló un poco de que el propio San Pablo le había pedido a nuestro Señor que le quitase ese aguijón de la carne y nuestro Señor le dijo que le bastaba su gracia, ¿no? Dios le dijo que le bastaba su gracia, entonces el hermano Armando nos va a explicar hoy cómo hacer para que la gracia pues baste, ¿no? para poder ser puros, para poder practicar la pureza en un mundo que predica todo, todo lo contrario, ¿no? Sí. Salve María a todos, pues como dice el hermano Sebastián, una alegría estar con todos ustedes. Es un tema, yo creo que importante para nuestros días eh, y sobre todo teniendo en cuenta que, como decía pues, San Juan Bosco, no, que la mayor causa de la gente que desgraciadamente se condena y va al infierno son por temas, eh, por pecados relacionados al orgullo y a la sensualidad, o sea, los, los, los pe pecados que van contra la pureza. Entonces yo creo que por eso es importante tocar este tema con ustedes. Lógicamente aquí todos estamos en la misma lucha que ustedes, no es porque estemos aquí en el micrófono o los hermanos estén aquí, es porque somos inmaculados, no. Todos tenemos las mismas tentaciones, todos padecemos los mismos sufrimientos que ustedes a este respecto, pero es lo que vamos, lo que vamos a querer compartir y formar con ustedes pues, eh, estos principios que son importantes: de conocer lo que es propiamente la pureza, por qué es, porque también lo bonito de nuestra fe, de nuestra religión católica, es la lógica impresionante que tiene. Y dentro de esa lógica vamos a ver por qué es, real, por qué desgraciadamente el pecado de la pureza es el más frecuente, eh, vamos a ver todo el porqué de eso, que tiene una lógica maravillosa que yo creo que entendiendo eso va a ser importante para poder luchar y para poder eh, lógicamente tener fuerzas para combatir entonces sí yo creo que pues desde ya resta resta decir que vayan poniendo su like al video que lo vayan compartiendo recuerden que eso es muy importante para que el propio YouTube pues promueva más los videos del canal y así pues muestran su apoyo que les gusta etcétera y como les digo apoyan mucho de esa forma también eh, a la difusión de estos videos así que hermano armando yo creo que con los que estamos comenzamos vale pues entonces comenzamos como siempre habitualmente pues rezando invocando pues la presencia del Espíritu Santo y nuestra Señora para que nos ayuden nos iluminen en esta charla que vamos a tener con ustedes para que ustedes también puedan entender y amar todo lo que vamos a decir aquí y sobre todo practicarlo. Entonces vamos a pedir esa asistencia del Espíritu Santo y de Nuestra Señora para que nos ilumine, nos ayude y también ustedes recuerden que a lo largo de, de la charla si pueden mandar sus preguntas, sus dudas, pues aquí el hermano Sebastián bien las recibe y pues a medida que vayamos pudiendo contestar, pues con mucho gusto vamos a ir, ir, ir respondiendo ir viendo lo que podamos lógicamente ayudarles. Entonces comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vale, pues muy bien. Entonces, el tema, como ya sabemos, cómo ser puro en los días de hoy. Una cosa interesante es de saber y de tener clara que cuando uno habla habla de la castidad, de la pureza, uno piensa que es un tema que, bueno, es para los sacerdotes, para las religiosas, para los religiosos. No, y es que el tema de pureza y de castidad es moral para todos, desde los que están casados, de los aquellos que, que están solteros, para nosotros los religiosos, todos tenemos que practicar esa virtud angelical, que es la virtud, por decir así, el lirio de las virtudes, es por decir así eh, la virtud que más va a brillar en el cielo, decía un santo, es justamente la virtud de la castidad. Entonces ver que como es la que justamente más va a brillar en el cielo, por eso ya el demonio aquí la quiere ensuciar y quiere que nosotros perdamos nuestra castidad, perdamos nuestra pureza. Y ya desde ahora aviso, ¿y, y si perdí la castidad, si perdí la pureza, ¿se puede recuperar? Sí. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, el tema realmente es maravilloso, vale la pena que lo vean, sean jóvenes, sean matrimonios, porque es un tema, como digo, es para todos y sobre todo es para la salvación de nuestras almas, que eso lo dejamos pues súper claro. Y comenzamos quizás comentando, citando a, al inspirador de nuestra congregación, que es el doctor Plinio Correa Oliveira. Él escribió un libro muy bueno que se llama Revolución contra Revolución. Y él en ese libro, pues justamente, como decía también al inicio, él coge dos pecados que, por decir así, son el motor, eh, el, digamos así, lo que, el, lo que causa el desastre en las almas y en historia. Y es justamente el orgullo y la sensualidad. Son esos dos pecados que también Monseñor Juan, nuestro fundador, luego él relacionaba. Él decía, toda persona que es orgullosa eh, tiene mucha tendencia a la sensualidad. Y toda persona que tiene problemas de sensualidad es orgullosa. Entonces, hay una relación íntima. Quien es orgullosa es... Sensual, quien es sensual es orgullosa. Entonces, como principio, partir eso, como ambos, eh, ambos pecados están muy juntos y de la mano. Entonces, es justamente, queremos combatir eh, los pecados de la pureza, es entonces ver lo que vamos a hacer y también aprender a ser humildes. Y lo mismo, somos muy orgullosos, es saber dominar eh, y frenar eh, nuestros instintos. Entonces, es eh, tener, entonces compartimos pantallas, comenzamos y citamos aquí una frase, ya lo hemos citado en otras ocasiones, de un. Monseñor francés, monseñor de la Sue. Dice él, cuanto más la cloaca se vuelve impura, más buscan salir de ellas las almas que no perdieron toda la nobleza. ¿Y dónde refugiarse si no en la iglesia, que hace de la pureza de las costumbres el objeto de sus más vivas solicitudes? ¿Por qué comencé poniendo eso? Porque si tú y yo estamos aquí, lógicamente es porque todavía queremos guardar la casidad y queremos luchar. O sea, ese es el primer paso. Y ese primer paso de tú estar aquí oyendo, de nosotros estar hablando de este tema, es que queremos luchar y queremos ir al cielo. Entonces, por eso, la cloaca, cuanto más cloaca, eh, más impura se vuelve la cloaca, más buscan salir de ella las almas que no perdieron toda la nobleza. Y es que en el fondo de todos nosotros todavía refleja esa pequeña nobleza, ese ese querer salvar las almas y nosotros nos quedamos asustados en el mundo que vivimos en el mundo en que vivimos la impureza es lo que está en, la bandeja, en bandeja de plata hoy en día el pecado no nos ofrecen en bandeja de plata vas a ver internet vas a ver las redes sociales vas a ver la moda vas a ver la música hoy para pecar mortalmente vas a simplemente entrar ver algo y si nosotros consentimos en ello que es un tema que voy a hablar más adelante y nosotros degustamos de algo inmoral, desgraciadamente nuestra alma pues entra ahí en pecado mortal. Y hay de las almas que mueren en pecado mortal. Entonces, todo eso lo vamos a hablar aquí. Eh, entonces, por eso es, eh, es esa clareza de que, por decir así, el mundo nos va atropellando. Nos hablan de, desgraciadamente, eh, nos están queriendo meter eh, a puro tubo, por decir así, tanta inmoralidad, sea con la moda, sea con las nuevas ideologías. Y es la Iglesia Católica. Nuestra Iglesia no tiene ideología. Puede ser que un sacerdote o una monja diga otra cosa diferente a la fe católica. La fe católica es una y nuestra moral es invariable. O sea, la moral católica es objetiva. No depende de los tiempos, de las de la circunstancias, de nuevas realidades, de nuevas formas de familia, de nuevas formas, no. La familia, su institución es divina y eso absolutamente nadie lo puede cambiar. Y es lo que decíamos aquí ya en otras ocasiones. Lo que decía el, el, el apóstol eh, San Pablo, cuya fiesta es hoy, junto con la de San Pedro. Si viene un ángel y me enseña un evangelio diferente, anatema es el ángel. O sea, por muy ángel que sea, pero me viene a enseñar algo diferente a lo que es la enseñanza católica, la enseñanza del evangelio, amigo mío, eso no es de Dios. Entonces tener ese principio, que en esto nosotros debemos de tener bien claro, justamente es nuestra religión es radical. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces, con, eh, siguiendo compartiendo pantalla, ponemos aquí una frase de San Alfonso María Ligorio. Dice San Alfonso, entre todas las batallas que tiene que librar el hombre, las más sangrientas son las batallas de la casidad, porque el combate es de todos los días y raras son las victorias. Pero sea siempre bendito y alabado el Señor que nos dejó, nos dejó en María un acabado modelo de esa virtud. Entonces, Aquí comenzamos y quería poner eso, y como es de San Alfonso, que por eso también lo cito, me atrevo a, a ponerlo, porque es una cosa muy interesante que vamos a ver, que las mayores batallas de nuestra vida espiritual son contra justamente para adquirir la, 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 la virtud y la pureza. Es contra la sensualidad, es contra las cosas inmorales que vemos en Internet, en redes sociales, en películas, en la propia calle. Entonces, las más sangrientas y son las más difíciles. Hoy en día un hombre decir... Soy casto, guardo la pureza. Es muy difícil. Un hombre, desgraciadamente, en esa lucha, una mujer, lo mismo. Unos jóvenes ni se digan. Entonces, es una batalla sangrientas. Lo que más nos va a costar en esta vida espiritual, en esta vida, cuando estemos aquí en esta tierra, va a ser guardar la pureza, guardar la casilla. Por lo tanto, ya de ahora, no, no se preocupen, o sea, en el sentido de que, hermano, qué aflictivo, pero es que a cada dos por tres me vienen tentaciones, vienen momentos de dificultad ya aquí ya nos lo deja bien claro San Alfonso, son las más sangrientas y las que más vamos a tener porque la batalla de la pureza es del día a día cuando nosotros salimos a la calle cuánta gente nos manda mal vestida y yo guardar mi castidad no tener deseos impuros, no ver cosas inmorales, no hablar cosas inmorales. Y recordemos que el sexto mandamiento, todo lo que nosotros hacemos contra el sexto mandamiento, que el sexto mandamiento es justamente no cometerás actos impuros, todos los actos que hacemos contra esto es pecado mortal. Por eso también nuestro Señor incluso viene a perfeccionar. Y en último de los mandamientos también dice no consentirás, eh, no desearás la mujer del prójimo. Porque no simplemente se trata de cometer el acto, sino también tener la casidad en el corazón. Cuando nuestro corazón. Por voluntad también desea algo inmoral, desgraciadamente peca mortalmente y es necesario confesarnos. Entonces es por eso es una el hombre está compuesto no solo del cuerpo sino también del alma y nuestro señor nos pide esa perfección, esa virtud que tiene que ser de todos los días. Hermano, no, perdón que lo interrumpa, pero esto es un tema que la gente siempre pregunta la diferenciación entre un pecado venial y un pecado mortal. Usted acaba de decir que todo lo que va contra el sexto mandamiento, ¿no? Es pecado mortal porque es materia grave, ¿no? Para, o sea, los requisitos para que sean pecado mortales que sea que haya pleno conocimiento, pleno consentimiento en el acto y que haya materia, materia grave. grave. Entonces siempre que es contra el sexto mandamiento es materia grave. Por lo tanto siempre va a ser pecado mortal. Efectivamente. Que, o sea, como decía el hermano Sebastián, son tres requisitos para que sea un pecado mortal: pleno consentimiento, yo saber que eso es pecado mortal, eh, pleno consentimiento, yo haberlo ejecutado o que o desearlo hacer que es justamente el, el pecado de deseo, no simplemente el haberlo hecho, sino ya mi corazón haberlo hecho interiormente. Y la materia grave, que todo lo que se refiere a materia pureza, en este caso, pues es pecado. Ahora, las tentaciones, ya desde ahora también esclarecemos, todas aquellas tentaciones, no son pecado las tentaciones. Las tentaciones, de lo contrario, nos ayudan a fortalecernos. Si nosotros tenemos tentaciones contra la pureza, no hay necesidad ni siquiera de confesarlas, si no consentiste en ella. Es una diferencia entre sentir y consentir. Sentir nunca es pecado, porque sentir vamos a tener eh, tendencias naturales. Yo como hombre, ustedes como mujeres, o etcétera, etcétera, vamos a tener siempre una tendencia natural hacia el pecado. Es una cuestión que viene en nuestra carne, como dice San Pablo. Mientras mi corazón no abrió puerta a eso, no pecamos mortalmente, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces es una lucha que gané gracias a Dios, no a la fuerza que yo tengo, sino a la de Dios. Entonces tener la diferencia entre sentir y consentir. El consentimiento ahí sí ya conlleva pecado. Entonces el sentir no es pecado, el consentir ahí sí. Entonces hay que saber diferenciar, para nosotros ir formando nuestra alma. Porque aquí me recuerdo también una frase de San Pío X, que a inicio del siglo pasado él decía, el hombre perdió la noción de pecado. Y es que desgraciadamente hoy en se ha perdido la noción del pecado. Hoy hay una naturalidad, una segunda naturaleza para el pecado. Este dice unas palabrotas como, vamos, como que tomar agua. O este empieza a ver inmoralidades y ni se entera que en el fondo lo que está viendo es inmoral y que no es normal. Entonces, es todo eso que, desgraciadamente, ya nuestra conciencia va perdiendo ese sentido de pecado. Entonces, por eso es, como decía por eso al inicio, cuanto más la cloaca se vuelve impura, más buscan de salir aquellas almas que no perdieron toda la nobleza. Y por eso, gracias a Dios, guardamos tú, eh, los que nos están oyendo, guardamos ese fondo de nobleza. ¿Por qué? Porque estás queriendo aprender, estás queriendo formarte, estás queriendo informarte, estás queriendo amar más a Dios. Por eso, eso es una, es una, una, una live una, una que estamos haciendo con ustedes, pero que de un gran provecho para sus almas y que pueden decir: por lo menos estoy en el buen camino. Porque si estás aquí oyéndonos en este momento o, o posteriormente lo oyes, vas por un buen camino en el sentido que por lo menos tienes un choque con toda la inmoralidad y dices: no, no es posible que todo aquello sea eh, nos dé la felicidad. Entonces, es por eso que enhorabuena y, muchas, y felicidades por estar aquí oyendo y acompañando este tema. Entonces, eh, y luego aquí como puse en esta cita de San Alfonso María Ligorio, que él ponía, raras son las victorias, es que desgraciadamente la carne es débil, entonces no importa, eh, también la vez pasada hasta oí una frase que me gustó mucho, fue interesante que decía, eh, las personas que se caen a los ríos se ahogan, pero porque se quedan, eh, se quedan eh, flotando en el río, o sea, por caerte en el río no te vas a ahogar. O sea, si caes en un pecado de impureza de contra la, eh, contra la, con, contra esta virtud angelical, si te quedas en ella lógicamente te vas a condenar, pero si sales de ella vas a salvarte. Entonces es tener eso bien claro. No por haber caído en un pecado mortal es que pff, mi vida de joven o mi vida actual es un desastre. No te preocupes. Si tú quieres puedes cambiar tu situación. Cuántos Santos y eso lo voy a lo vamos a ver más adelante. Eh, incluso hice una, hice una recopilación de Santos que han tenido problemas con, con, y luchas enormes para adquirir la pureza y que son Santos y que, es tu, y que es tu vida y que es la mía que todos hemos tenido momentos de dificultad de poder haber de, de poder decir Dios mío ayúdame en este momento y al final de eso les quería enseñar una, una, una una oración muy bonita del doctor Pino Correa de Oliveira, justamente pidiendo la virtud de la pureza. Porque el doctor Pino de Correa de Oliveira él nos enseñó una cosa muy bonita y él decía que Dios concede la virtud de la pureza a aquellas almas que la piden. O sea que si tú no rezas pidiendo en tus oraciones diarias la virtud de la pureza, no la vas a tener. Porque va a ser una adquisición que Dios te la va a dar, no que la vas a conseguir con tus fuerzas. Porque tú bien sabes que no tienes fuerza. Yo reconozco que no tengo fuerzas. Pero Dios me va a dar eh, su fuerza, me va a dar la gracia. Y por eso es que soy capaz de vencer esas tentaciones. Que caiga, muy probablemente que vamos a caer. Pero la cuestión es no desanimar, no quedarnos ahí en el río, como decía ahí, caídos y bueno, ya caí aquí, entonces ahora me animo, me, me ahogo porque ya estoy aquí dentro del agua. No, es salir de eso y decir, no, estoy a tiempo, todavía Dios me concede el tiempo de vida, el tiempo que estoy ahora y todavía puedo salir. Entonces, tener esa misión sobrenatural, esa misión sobrenatural de salvar tu alma. Es justamente eso, preocuparte ante todo y sobre todo por la salvación de tu alma, más que tus negocios, más que tu trabajo, más que cualquier otra cosa, salvar tu alma. En este momento preguntarte, ¿hace cuánto tiempo no me confieso? He hecho malas confesiones, nunca tengan vergüenza de decir un pecado en la confesión, que además es un pecado sacrilegio, es pecado mortal. Entonces, siempre tener esa confianza en Dios y también pecado confesado, pecado perdonado. Si ustedes ya confesaron un pecado, y ya fue perdonado porque ustedes tuvieron eh, ese arrepentimiento ustedes no son más que Dios ustedes no tienen derecho a recordarse de su pasado ustedes no tienen derecho a recordarse de su pasado si ustedes ya han confesado ya se han arrepentido amigo mío el pasado no tienen derecho si yo recuerdo el pasado eres soberbio ¿por qué? porque te crees que eres más que Dios porque ya Dios no se recuerda y tú no eres más que Dios pecado confesado en la confesión para Dios aquel pecado no existió entonces tener esa confianza plena. Y que muchas veces vamos a seguir cayendo porque mientras haya vida, desgraciadamente donde está el hombre está el pecado. Y vamos a tener que seguir luchando. La cuestión es luchar. No es dejarse de decir, bueno, vivir en estado de pecado mortal. Eso que nos libre Dios, nuestro Dios, nuestro buen Dios de eso, con la ayuda de Nuestra Señora compartimos seguimos compartiendo pantalla y ponemos aquí una frase el mundo y el demonio odian a las almas que luchan por la pureza y aquí tú una del Evangelio de San Juan dice San Juan porque no sois del mundo sino que os escogí del mundo por eso eh, el mundo os aborrece y esto lo quiero dejar súper claro porque si hay alguien aunque el mundo actual odia, es justamente a la gente primero que defienda la familia tradicional. Es aquella gente que quiere guardar la casidad, porque es un bombardeo sistemático en todos los campos eh, habidos y por haber. El demonio es astuto y sabe trabajar el inconsciente incluso del hombre y por ahí presenta cochinadas y porquerías que si tú no tienes los ojos abiertos, desgraciadamente, de repente, como María Magdalena, vas a andar buscando a, a, a Dios y vas a preguntar a dónde los pusisteis. Porque no vamos a saber encontrar a Dios porque desgraciadamente el, Dios está enterrado, Dios está muerto, Dios con todo el pecado que nos están queriendo pre, eh, presentar porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquellas almas que quieren mantener la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, esas almas son las que más odia el mundo y son las que más quiere atacar. Y me recuerdo ahí, y me atrevo a citar también al, al, a un ministro español después de la guerra civil, el ministro Guerra, él decía, nosotros en el tiempo del comunismo español, cuando fue la guerra civil, nosotros no llegamos al poder por medio de las armas. En el tiempo del comunismo. Pero llegaremos al poder apoderándonos de las almas de los niños. Y es lo que ha hecho justamente el demonio. Se ha apoderado de cuántas almas eh, inocentes. Me recuerdo aquí también de las profecías, que también puede ser un tema para una futura live, sobre las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Que a pesar de haber sido en 1500 y poco en Ecuador, las profecías de ella son para el siglo XX y para el siglo XXI. Y ella decía que las almas inocentes ya no se encontrarían. Y es que veamos, es difícil también encontrar hoy en día un niño que sea inocente. O desgraciadamente tiene un celular abierto que puede ver cualquier porquería, o tiene un lenguaje también que ya no, ya no es educado ni mucho menos, y cómo la inocencia desgraciadamente se va perdiendo incluso de aquellos que nacen con aquella inocencia. Entonces por eso es una lucha sistemática que están haciendo contra todas las personas que quieren mantener la inocencia, que quieren mantener la pureza. ¿Y qué hacen con eso? bombardean la familia. Nos enseñan otros sistemas de matrimonio eh, y, y qué decir contra las leyes inmorales que van colocando no es tema, yo creo que ustedes ya lo conocen mucho de eso, pero es tener todo eso bien presente, y aquí presento aquí, bueno, hablando que hablé del ministro de guerra en la época de eso ustedes nos horrorizamos cuando por ejemplo pensábamos en la guerra civil española o en la guerra de los cristeros en México, cuando fue justamente aquella persecución sistemática a la iglesia católica y quemando templos eh, a la eh, a, a, a las imágenes, las quebraban, cuerpos incorruptos en, en una iglesia en Madrid, sacaron al cuerpo incorrupto y lo quemaron, eh, y lo quemaron en, en plaza pública. Y cuando oímos todo eso, nos sorprendemos y decimos, qué horror. Pero amigo mío, ¿sabías que tu alma, tu, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo? ¿Y es lo mismo que hacemos cuando cometemos un pecado contra la pureza? ¿Lo mismo que hicieron los comunistas en el 36 o, o lo que hicieron en, durante las cristiadas? saqueando iglesias, destruyendo templos, quemando a los santos, eh, al sagrario, al Santísimo, tirándolo por el suelo. Es lo que nosotros hacemos cuando pecamos mortalmente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando pecamos mortalmente contra la pureza, es lo mismo que hicieron los comunistas en el 36 en España o los cristeros en, eh, contra los cristeros en México. Lo mismísimo. Y es de sorprenderse, por eso es, cuando me venga una tentación contra la pureza, recordarme de aquellas anécdotas, de aquellos de los que los hermanos nos recordaron, nos dijeron en la live, de lo que pasó en la guerra civil en el 36 o, en la, en la, o durante la crisis en México. Ese mismo horror de quemar iglesias es lo que tú estás quemando en tu alma, cuando, pe cuando pecamos, me incluyo, cuando pecamos contra la pureza. Entonces, tener eso bien claro. Me viene una tentación pensar en eso, pensar que es lo mismo que estoy haciendo que toda aquella gente. Ahora, entonces, compartiendo pantalla, y ponemos aquí una segunda frase, que también es del Evangelio de San Juan. Y pone: Todo el que obra mal, todo que obra mal aborrece la luz. Y es por eso, desgraciadamente, que el bien es perseguido. Y por eso aquí también yo voy a colocar, si ven, primero pongo a Santa María Magdalena, que ya hablaré de ella, y aquí otra santa, Santa María Coretti. Esta niña, esta eh, era una chica italiana que también a su joven edad, ella murió mártir de la pureza. Y murió mártir de la pureza porque prefirió morir antes de que abusaran de ella inmoralmente. Qué bello, qué belleza. Y cuántas, desgraciadamente, cuántas personas con facilidad no pierden aquella virginidad, aquello casto, aquello tan limpio, tan puro que Dios se lo dio, con cualquiera que ande por ahí en la calle o con. Y ver el ejemplo de esa niña. Morir antes que cometer un pecado contra la pureza. Por eso la puse Santa María Goretti, patrona de la juventud, patrona de la pureza. Entonces rezarle a ella, Santa María Goretti ruega por mi alma, para también preferir morir antes que pecar, como decía Santo Domingo eh, Sabio, morir antes que pecar. Decía antes la muerte, antes que ofender al buen Dios, antes que tú cometas algún pecado contra el gran don que Dios te dio, que es la castidad, que es la virginidad. Aquí también puse una foto de Santa María Magdalena, ¿por qué? Porque aquí no, nadie tiene derecho a desistir. Nadie tiene derecho a decir, ah, no, pero esto es para aquellos que todavía son santos. No, no, no. Para todos nosotros, para ti, para absolutamente Santa María Magdalena, que era una mujer pública. Todos conocemos el Evangelio, que era mujer de calle, que era mujer pública. Y sin embargo, vamos a ver en el catálogo de las mujeres vírgenes después de María Santísima. Santa María Magdalena ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es capaz de transformar tu vida si tú le dejas. Si tú le dejas, Dios va a transformar tu vida. Y si perdiste la castidad, la puedes recuperar. Gracias a Dios, nuestra fe y nuestro amor a Dios es capaz de convertir y transformarnos. Has perdido la castidad, desgraciadamente, porque es una desgracia, claro que lo es, pero la puedes recuperar. ¿Cómo? Con oración y con amor y confesándote. Santa María Magdalena, el gran ejemplo de pasar la mujer pública, iba a ser apedreada por ser una prostituta, y sin embargo, nuestro Señor la transformó porque ella se dejó transformar. Y ojo, que aquí también digo otra cosa que está muy a la moda decir que Dios es misericordia, 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 pero también justicia, porque nuestro Señor que le dice vete y no vuelvas a pecar más. O sea, es importante. Dios perdona, sí, pero también te pide que cambies de vida. Porque decir, no, es que yo, igualmente Dios me perdona. Eso es abusar de la misericordia de Dios. Y es un pecado contra el Espíritu Santo. Aquellas personas que hablan solo de misericordia, misericordia, es un pecado contra el Espíritu Santo si no hablan de la justicia. Y no dicen que la persona también tiene que convertirse. Dios ama al pecador, pero quiere su conversión. No lo quiere que viva en el fango el pecado. Entonces, justamente tener todos esos nosotros principios súper bien claros. No sé si el hermano Sebastián aquí antes tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera... Van llegando preguntas, pero... Creo que está entrando en el tema del que están preguntando. Del que están preguntando. Entonces, mejor entre ustedes, digamos, naturalmente por el tema. Y, aquí ya y aquí después ahí, serán ¿vale? Serán respondidas las preguntas. Perfecto. Entonces, es, es una cuestión. Vimos, entonces, desgraciadamente, hemos cometido muchos pecados contra la castidad, contra la pureza. Primero, recordar que existe un cielo y un infierno tener ese punto claro, que aquí ni tú ni yo somos eternos. En algún momento de nuestra vida vamos a presentar cuentas. Incluso nuestros pensamientos van a ser juzgados. Si el día de juicio va a ser un día serio, no va a ser ay mi no, 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 aquí cuentas serias, amigo mío. Aquí delante de Dios va a ser cuenta seria. No va a ser mi intención, el infierno está lleno de buenas intenciones. Es que es que es que o tenía gana y justo no. Es por lo que haces, es por lo que eres. Entonces, es una cuestión, la salvación es un tema serio. Y lo que estamos diciendo aquí, pues, si no lo decimos, nuestra obligación como religioso es decírselos y formarles. Porque, desgraciadamente, si no, en el día del juicio va a venir también Dios aquí a los hermanos y a mí y nos va a decir: porque no dijiste aquello o porque no, no dijeron la verdad como era y nos van a juzgar. Por eso también pedimos que recen por nosotros los religiosos, porque nosotros a la hora de nosotros hablar de esta cosa tenemos que hablar de una forma seria. Ustedes somos buena gente, ya todos nos conocen, pero en este tema hay que ser serio. Hay que hablar serio y hablar con la verdad sobre la mesa. ¿Para qué? Para no llevarnos sorpresas. Porque es mejor aquí asustarse y no asustarse allá. Asustémonos en esta vida, en el sentido de conocer las cosas que son serias y querer cambiar así. Y más que por temer un, un infierno o amar un cielo. Sobre todo por encontrar el amor a Dios, porque un Cristo, por un, un Dios, murió por ti en la cruz. Entonces, saber distinguir eso por un lado. Y luego también tener bien el concepto de misericordia y de justicia bien claro. ¿Dios te va a perdonar? Sí, pero amigo mío, Él, él es el ofendido. Él tiene el derecho por poner, por tanto, el camino para perdonar. Y el camino que él puso para perdonar es el sacramento de la confesión. No hay otro. No hay otro. Aquello que digo, bueno, eh, sí, es verdad, yo he cometido muchas cosas contra la impureza, pero entonces yo me confieso directamente con Dios. No, no te van a ser perdonados los pecados, porque eso es soberbia. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el sacramento de la confesión. Si ustedes creen que es bonito eh, a un sacerdote, a una persona, estar oyendo solo miserias, pues no es nada bonito, pero es el camino que Dios ha escogido para perdonarte. Porque quiere que seas humilde. E incluso aquí me atrevo a decir también otra frase de San Alfonso María Ligorio, que no de San Francisco de Sales, que él decía: ¿Por qué a veces Dios permite que pe pe pequemos contra la castidad? Porque a veces Dios prefiere que perdamos, digamos así, que pequemos contra la castidad a que perdamos la humildad. Porque si vas a pecar contra la castidad, ¿qué vas a hacer después? Te vas a confesar y así no pierdes la humildad porque reconoces que caíste, reconoces que eres hombre, que eres humano y que ofendiste a un Dios bueno, pero en total que no pierdes la humildad como que Dios a veces permite que tengas pecados contra la castidad. Y eso lo digo y me atrevo a decirlo porque es de San Francisco de Sales, porque es una cosa, la también la primera vez que yo lo oí me pareció un poco fuerte y dije oh, oh, oh. What? Y sin embargo, lo leí y me pareció súper interesante. Dije: No, hay que decirlo porque me pareció súper interesante. Y tener ese concepto de la misericordia de Dios, de tan enorme, y que Dios nos quiere siempre humildes. Y por eso decíamos al inicio también que la humildad y la castidad están súper hiper relacionadas. ¿Por qué? Porque ven, cayó en la pureza, pero aprende a ser humilde. ¿Por qué? Porque se va a, ir a confesar y no va a ser soberbio y decir: Yo me confieso con Dios directamente. Yo en mi cuarto, yo no necesito religión, yo necesito. Todo eso es soberbia. Entonces, ven cómo está muy, y es lo bonito y la lógica de nuestra religión, cómo, cómo, cómo eso se abraza, la castidad, la humildad, justo eh, van de la mano. ¿Pecaste contra la castidad? automáticamente vas a tener que ser humilde si realmente te arrepentiste, porque vas a tener que confesarte. Entonces, eh, ahora, compartiendo pantalla, aquí también te puse algunos santos que tuvieron problemas serios contra la castidad. Y que gracias a Dios hoy en día son santos y están en el cielo gozando de la presencia de Dios. San Pablo, Santa Francisca Romana, Santa Catalina de Siena, San Benito Labre, tentaciones persistieron siete años en San Alonso Rodríguez, que es un genio. Diecisiete años en Santa, Marga, en Santa María Egipciaca. San Alfonso María Ligorio, que padeció. Esto también lo quise poner para dejarlo súper claro. San Alfonso Ligorio padeció ataques contra la pureza a los ochenta y ocho años de edad. Así como lo están oyendo. Por más de un año es el gran combate para todas las almas. Entonces, el problema de la pureza, el mantener la pureza, es una lucha que vas a terminar el día que te mueras. Es una lucha de día a día. Entonces, no te aflijas, no te preocupes, porque te vienen tentaciones todos los días constantes. Amigo mío, es naturaleza humana. Es la naturaleza. Es aquí el punto de la lógica bonita que también lo explica Santo Tomás de Aquino en la suma teológica. Y es una cosa tan linda que dije, no, esto también lo vamos a decir porque es para entender también este punto. Y es que de los cinco sentidos, todos tenemos cinco sentidos, la visa, el gusto, el olfato, etcétera, etcétera. De los cinco sentidos hay una jerarquía. El principal, o sea, digamos, de, de, de importancia. El principal es la vista. Y el quinto y el último, digamos, el menos importante, no es que no sea necesario, todos son super necesarios, lógicamente, si no, a nadie le gustaría no tener tacto o a la COVID que andan sin foto, o sin gusto, no. Pero la cuestión es, por ejemplo, el tacto es el, en la jerarquía el más, el, 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 el más bajo, por decir así, el más simple. Cuando Adán y Eva pecaron, el que fue más afectado fue el más bajo, que es el tacto. Y por eso es que es más fácil que nosotros tengamos más tentaciones contra el tacto, que en este caso es la pureza, contra ese deseo carnal. Entonces ven lo bonito y la lógica de nuestra religión, como ahora uno entiende también entonces por qué el demonio nos tenta más contra la pureza. Porque es justamente el sentido que, al ser, el, por decir así, por hacer el, 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 la jerarquía, el más bajo es el que fue más afectado por el pecado original. Y por eso, aquí San Alfonso María Ligorio, que es un gran santo, que es el moralista, San Alfonso María Ligorio padeció estos dos ataques a los 88 años, un año entero, contra la pureza, contra la castidad. Y ahí vemos, San Alfonso María Ligorio ruega por nosotros. Por lo tanto, no hay nada difícil, no hay nada de dificultad. Hay una disculpa que hemos de emitir. Un problema técnico con el mixer. ¿Ya? ¿Retomamos? ¿Algo de lo que dije no, no soy yo? ¿O oh, sí? ¿Todo normal? Voy a volver un poquito atrás porque creo que ha tenido problemas con el sonido. Yo creo lo de Santo Tomás habrán captado, yo creo que sí. Bueno, lo de Santo Tomás decía que de los cinco sentidos de los cinco sentidos, el más bajo es el, el tacto, ¿no? Eso lo explica Santo Tomás y es lo que decía la lógica y bonita de nuestra religión, que todo tiene una explicación y una lógica. Y Santo Tomás, de aquí, ¿no? En la suma teológica le explica, hay cinco sentidos, el olfato, el gusto, etc. El más bajo es justamente, el, 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 el menos importante es el tacto. Y por eso es el que ha sido más afectado después del pecado original. Después del pecado original ha sido entonces el tacto, el sentido más afectado y es por el cual nosotros tenemos más propensión a, a caer en pecado. Entonces por eso también aquí citaba a San Alfonso María Ligorio, porque amigo mío, él con 88 años, siendo un gran santo... Durante un año entero padeció tentaciones brutales contra la pureza. Entonces por eso es, el gran combate es para todas las almas. Son muy pocas las almas que son, por decir así, privilegiadas y no tener tentaciones de la pureza. Pero el camino natural, normal, de todo hombre, incluso nosotros los religiosos, incluso nosotros los consagrados, es normal tener tentaciones contra la pureza. Enteramente normal. Entonces justamente ahí tener el principio. Voy a vencer las tentaciones si me refugio en Dios. Sí, solo sí. Es un sí condicional. Solo vas a vencer si te refugias en Dios y María Inmaculada, que justamente el mayor enemigo del demonio es María Santísima. Y eso es un punto claro que hemos de tener claro. Que justamente para adquirir la pureza, la Virgen María aquí tiene un papel esencial, primordial. No, no es ni siquiera opcional, sino necesario. Que te quede bien claro, la devoción a María Santísima. El demonio le tiene más miedo a María Santísima, más temor a María que al propio Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. María es una criatura de Dios. Y el demonio se siente más humillado con María que con el propio Dios. Porque a Dios no hay comparación. María es una criatura. Es una criatura. Y el demonio, un ser angelical que se creía superior a la, la mujer, superior a ti no lo soportó y por eso entonces el demonio le tiene más terror, más pánico a Nuestra Señora. Entonces, consejo importantísimo, para mantener la castilla y la pureza, hazte devoto de María Santísima. Los demás santos, Santa María Goretti, todos los santos que hemos visto aquí, San Alfonso María Ligorio, esos por decir así son op opcionales y son de un gran ejemplo para nosotros. María es necesaria. Continuamos compartiendo pantalla y pone... Así como la mariposa al ver la llama anda revoloteando curiosamente en torno de ella para ver si es tan deliciosa como hermosa y empujada por esa ilusión no cesa hasta que perece, del mismo modo muchos se dejan cautivar por la falsa y necia afición al, al placer de las llamas de la sensualidad que acaban por perderse y arruinarse. O sea, ¿esto que aquí hemos puesto qué significa? Que ustedes ven las mariposas o los bichitos cuando andan en torno a la luz, a la, a, a, al fuego. Desgraciadamente van atraídos y terminan muriéndose. ¿Por qué? Porque la curiosidad los mató. Pero que conste que la mariposa era por un principio bonito, para ver si también era así de deliciosa, porque quería tener el sentido de poder también tocar aquello y al final terminó quemada. Pero nosotros a veces también andamos revoloteando ahí por curiosidad. ¿Y cuántas almas no se condenan al infierno por curiosidad? No habrá sido por curiosidad justamente que yo entré, habrá entrado a, a ver una cosa inmoral en Internet o en redes sociales, o por curiosidad haber visto alguna película, o por curiosidad y, era haber ido a un cine, eh, o por curiosidad ir a una fiesta, o por curiosidad y a ver qué se siente, o tener ese gustillo de la tentación. Estoy casado, pero tengo ahí una amistad muy cercana con, 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 con una señora, con mi prima o con quien sea. Y por el simple gustillo, por curiosidad, para ver qué se siente. Y cuando menos lo ves, tu alma condenada al infierno. Por eso, amigo mío, por eso, encarecidamente tengamos cuidado con eso. No nos acerquemos al fuego. Bien decía el padre Pío: el demonio es como un perro encadenado. Muerde al que se le acerca. El demonio te va a morder si te acercas a él. Y la curiosidad es un camino que nos lleva al demonio. Por eso justamente tener cuidado, sobre todo los padres de familia, tengan cuidado que sus hijos, todo entró por una curiosidad. Qué desgracia la del hijo que después del juicio diga, le echen cara a su padre, padre, madre, me condené. ¿Todo por qué? Porque no supiste eh, corregir mi curiosidad. Porque no supiste justamente decirme, basta hasta ahí. O porque no fuiste eh, capaz de decirme, eso no te es lícito. Entonces, por eso es un tema serio. Y el tema de la pureza es un tema, como que vemos, de la lucha de diaria. Por eso tenemos que cuidarla porque es un, un gran tesoro. Entonces, no sé si el hermano Sebastián aquí tiene algunas preguntas. Una persona pregunta, usted que habla ahora de bueno de algunas, algunas cosas inmorales que hay tanta facilidad hoy en día de, de ver los jóvenes, lastimosamente. Todo el mundo tiene un celular en el bolsillo, tiene... Internet así abierto. Eh, pregunta: ¿Cómo ayudar a un joven que tiene adicción por los videos impuros? Gracias por el tema. Dios los bendiga. Yo creo que bueno, lo que usted ya dijo de la devoción a Nuestra Señora es fundamental, pero algún sí. consejo. Primero, yo creo que por un lado, sí, lógicamente cuando se trata de otras personas, o sea, de terceras personas, en el sentido de que no somos nosotros, si a un hijo, un amigo que está esclavizado al pecado de la sensualidad, porque es una esclavitud porque es gente que sea con pecados consigo mismo de inmoralidad sea consumiendo cosas inmorales se vive un estado de pecado mortal desgraciadamente es difícil salir de esos pecados pero todo se puede con la gracia y la ayuda de dios nosotros digamos conociendo a personas que están esclavizadas porque es ser esclavo y lo por todo es que es gente que piensa que es libre cuando bien saben que son esclavizadas, que no son capaces de pasar cierto tiempo sin ver una moralidad, o no son capaces de dejar un, un, un amor que es pecaminoso. Eso es ser esclavo. Y lo peor es que piensan que son libres, cuando en realidad son esclavos del pecado. Entonces, tener ese, ese primero ese punto de esclavitud y libertad, que la libertad es justamente aquella persona que sabe decir justamente no. Entonces, esa es la persona libre. Esclavos son todos aquellos que están ahí en el teléfono móvil, están en internet, están en la televisión viendo cosas inmorales y no son capaces de, de salir de eso. Pero. A eso, ¿cómo, ¿cómo nosotros les podemos ayudar? Primero con la oración. Y ahí nos recordamos porque aquí la próxima citación va a ser de San Agustín. Rezar por ellos. Santa, Santa Mónica, ¿cómo no rezó por sus hijos, por su hijo? A los 33 años fue que se convirtió San Agustín. Entonces, primero, no, no perder la esperanza y decir, es que Fulano de tal, ha decaído tanto, que ya no tiene solución. Entonces, primero, no perder la confianza y la solución, eh, la, eh, en que alguien puede salir de eso. No, después, otra, otro consejo. Si, a, si hay padres de familia que bueno que están preocupados con eso por sus hijos hoy en día hay muchísimas formas de tener control eh, en los celulares en las computadoras todo no importa que su hijo se ponga bravo póngalo póngalo por lo menos que en su casa que con el teléfono que usted le dé que en la red de su casa eh, no tengan acceso a, a cosas inmorales hay muchísimas formas muchos programas que lo hacen y vale muchísimo la pena como padres me parece que es una obligación eh, Tratar de... ¿Moral? De, sí, una, una obligación moral, tratar de impedir... De que frenar hasta entre. donde pueda. Claro, Entonces, sí. existen filtros, existen cosas sí. así. Como padres de familia, ustedes les pueden dar a, su, a sus hijos. Otra razón, desgraciadamente, es que nosotros encontramos niños con no, 9, 10 años con teléfonos móviles. Pero, ¿qué necesidad va a tener un niño a esa edad tener un teléfono? por favor, ¿no? También entonces son cosas que también dependen también de ustedes, ¿no? Entonces tener un poco también de senso, un senso común que desgraciadamente que a pesar de ser común no es el más común en nuestros tiempos. Entonces tener un poco de sentido para qué darle un teléfono móvil a un niño. Entonces, la cantidad de casos que nosotros vemos aquí de mamás, que desgraciadamente mi hijo ya entró en cosas inmorales. Oh, hombre, será culpa de nueve años de año de quién será. O sea, no digo que es la madre, es el que lo incitó, pero si sí, la madre, el padre, no tiene esa previsión, esa preocupación, esa delicadeza de alma de también cuidar, como dice el hermano Sebastián, pues de, su, de, de sus hijos, pues, amigo mío, después para qué lloramos. Entonces, aquí, eh, ¿algo más, hermano? Sebastián. Mire, hay otra pregunta. Ya son cuestiones ya más matrimoniales, porque mucha gente piensa que el hecho de, de estar casado ya no exige un, una, una castidad o una práctica de, de la pureza. Entonces, no sé si puede o va a tocar el tema más adelante. No, lo puedo tocar aquí. Yo creo que también es una cuestión, claro, decimos, la castidad uno piensa, ah, no, yo como estoy casado, amigo mío, la castidad también es para ti como esposo o como esposa. Tú tienes que serle fiel a tu esposo o a tu esposa. Entonces, desgraciadamente, lo que decimos y es lo que vamos a llegar ahora aquí un poquito más adelante, ya la vamos a empezar a ver en, en la próxima, eh, sobre, el, sobre cómo ha de ser esa lucha. Ahora, eh, justamente, un hombre, lógicamente, eh, y una mujer tiene que ser justamente fiel. Eso es la castidad de un hombre. El hombre casado tiene que guardar la castidad. ¿Y cómo la guarda? Siéndole fiel a su mujer. ¿Y la mujer casada cómo tiene que guardar la castidad? Siendo fiel a su esposo. Entonces esa unicidad, ese, ese vínculo que es indisoluble, aunque después venga Pedro, Juan, Antonio eh, o quien sea y nos no diga que ah no, ahora sí se puede, amigo mío, no. Eso es una cuestión de institución divina y nadie la va a poder cambiar. Entonces esa es justamente esa belleza de decir el hombre soy, soy te soy fiel, la mujer te soy fiel e incluso a los que son solteros, a los jóvenes que están estudiando y lógicamente no se han casado. Ya guardando la castidad de ahora, ya están desde ahora mostrando amor a su esposa o a su esposo, porque van a poder decir: Te fui fiel desde antes, te amé desde antes. ¿Por qué? Porque guardé mi castidad. Qué bonito eso. Entonces, eso es fuerza de voluntad. Y aquí es un punto necesario también: que para guardar la castidad necesitamos medios naturales y sobrenaturales. El sobrenatural, más importante van a ser dos. Uno de ellos ya hablamos que es María Santísima, la devoción a ella. Luego la comunión, eh, la Eucaristía, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en el, los medios naturales que tú también tienes que poner a tu parte es, por ejemplo, la mortificación. Es por ejemplo renunciar a cosas pequeñas, entrenarte, así como se entrena físicamente, el alma también necesita entrenarse. Es decir, mortificarse en cosas pequeñas, en cosas lícitas, para cuando llegue lo ilícito tener fuerza a decir no. Entonces, la mortificación de saber que voy eh, que, 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 que puedo pecar mortalmente yendo a una fiesta, pues no voy. Por muy tío, por muy tía que haya sido la que me ha invitado, porque es mi primo o porque es la graduación, que ahora es época de graduaciones. Si sé que va a haber alcohol, que va a haber inmoralidad, amigo mío, pues prefiero quedarme sin fiesta de graduación para ir a condenar mi alma. Entonces, es saber sobreponer eso, saber poner mi alma a cualquier fiesta, a cualquier amistad, a cualquier situación. Primero, mi alma. Después será lo demás. Entonces, eh, teniendo eso claro, aquí ya entramos, a la, a, a, hablamos de San Agustín. Dice San Agustín, esto está en el libro de las confesiones, del que es un libro que también es muy lindo leer, y ahí creo que está la historia de, de muchos, de, 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 de todos nosotros, es eh, justamente cómo fue ese proceso de conversión. Y dice San Agustín, nada me deleitaba entonces fuera de amar y ser amado, pero no guardábamos compostura, y pasábamos más allá de los límites de la verdadera amistad. De mí se exhalaban nubes de fangoso deseo carnal en el hervidero de mi pubertad. Y esto lo dice San Agustín refiriéndose a su juventud. Como él, desgraciadamente, cayó en pecados de la pureza tremendo, pero tremendo, tremendo. Tuvo hijos fuera de matrimonio. Y hoy en día, San Agustín. Entonces, pero aquí vemos a San Agustín. Y él decía, y él confesaba eso. No guardamos las composuras y desgraciadamente cuántas familiaridades evitar familiaridad si tú eres un esposo o una esposa tienes que evitar familiaridad con cualquier otra persona tú te le correspondes a tu hombre a tu mujer si vas a ir a una diversión lo natural es que vaya con tu esposo con tu mujer saber protegerse el uno al otro saber justamente juntos saber llevarse de la mano entonces saber que son uno no son tus gustos o tu fiesta mi fiesta y mi espacio y tu espacio de mi fiesta no es tener eso, cuidado con las amistades, con las familiaridades, evitar todo ese tipo de cosas. También otro consejo, evitar la adulación. Cuando vienen y le dicen a mi hija, qué, qué linda que no sé cuánto, amigo mío, es tener cierto respeto. Ustedes no pueden andar dando piropos a cada dos por tres así liberadamente. Porque primero, porque también por el, la propia humildad de la persona, por mantener la compostura. Son ese tipo de pequeños detalles que si no los cuidamos, desgraciadamente, podemos caer en cosas malas. Compartimos pantalla y pone: De tal manera ofuscaban mi corazón, continúa San Agustín, que no era capaz de distinguir entre la serenidad del amor y el fuego de la sensualidad. Miren qué bonita esa frase: No era capaz de distinguir entre la serenidad del amor y el fuego de la sensualidad. Ambos ardían en, confu en confusa efervescencia y arrastraban mi debilidad en un torbellino de pecados. Y a veces nosotros también no sabemos diferenciar entre lo que es la serenidad del amor, en el saber que le soy fiel a mi esposo, a mi esposa, que soy joven y que tengo que guardar la casidad, y a veces con el fuego la sensualidad, con el, al fin y al cabo es amor. No, hay amor, por eso el amor es una pasión, es neutro. Hay amores que son buenos y hay amores que son pecados y te pueden condenar. Entonces tener claro lo que es el amor, el amor como un acto de voluntad y no como un sentimiento. Y termina aquí San Agustín diciendo, tu cólera se abatía sobre mí, pero yo lo ignoraba, me había vuelto sordo a tu voz y como encadenado por la estridencia de mi carne mortal. Aquí subrayo, como dice también Santo Tomás de Aquino, dos frutos del pecado contra la pureza. Primero la ceguera espiritual. Dejamos, ya no vemos la gracia. En cuanto más la persona va pecando, más quiere pecar y más quiere pecar. Comenzó viendo algo inmoral, siguió a un pecado inmoral consigo mismo. Eso no lo satisfajo y quiere otra cosa más y otra cosa más y otra cosa más y está esa búsqueda del infinito y en esa búsqueda la felicidad, pero no es el camino. Y entra en la esclavitud y entra en la ceguera espiritual y no es capaz de entender lo que es la confesión. No es capaz de entender lo que es la devoción a María Santísima. No es capaz de entender lo que es justamente la, 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 la oración, la mortificación, el refrenarse sus sentidos. Entonces, también otro principio: la razón es la que debe de dominar, no tus sentimientos y no tu voluntad. Son las tres potencias del alma. Clase breve y fácil: tres potencias del alma: razón, voluntad, sensibilidad. La más importante y la que debe de dominar todas es la razón. Cuando tu voluntad y tu sensibilidad se quieren oponer porque están en revolución, porque quieren destronar a la, a la, a la razón, que es justamente la monarca, la reina de nuestro espíritu, de decir, no, tengo ganas de pecar, es que pasó fulana de tal y me ha llamado tanto la atención que quiero pecar. Entonces mi razón me va a decir, no te es lícito, no puedes. Entonces, es justamente saber que la que ha de dominar en nuestro cuerpo, en nuestro sentido, es la razón. No es ni la voluntad ni la sensibilidad. La sensibilidad y la voluntad están en revolución, queriendo atacar y destronar y decir, al fin y al cabo, ¿qué te importa? Todo el mundo lo hace, yo también. Cuidado, tenemos un alma, cuidémosla. No, no seamos tontos, no seamos brutos y no condenemos nuestra alma. Por 10, 15, media hora, una hora de placer, ¿Qué es en comparación a una eternidad en el infierno? ¿O a una, una dicha eterna de poder estar a Dios en el cielo? Entonces, no seamos tontos, no cambiemos minutos, horas de pseudo felicidad por una condenación eterna. No seamos tontos. Entonces, no sé si el hermano Sebastián quiere hacer alguna pregunta, también continuamos un poco. Aquí, entonces, prepárate para la lucha. Y aquí hablamos un, un aspecto que me encanta mucho compartir con ustedes y creo que va a ser importante. Que para esa lucha a la pureza hemos de prepararnos desde ya, desde el momento en que no estamos siendo tentados. Dice la primera frase. ¿Cómo es la primera preparación para la lucha, para guardar la casidad? Huyendo de la ocasión. El que ama el peligro perecerá en él. Si tú amas el peligro, amigo mío, vas a perecer en él. Si tú sabes que tienes un mal amigo, decía San Alfonso María Ligorio, las malas amistades son peor que el demonio. Si tú tienes un mal amigo, tienes obligación moral de cortar con esa amistad. Si un amigo para ti es piedra justamente de, 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 de pecado, que es un amigo de decir palabrotas, vulgaridades, el, la borrachera el fin de semana, eso no es amigo, hijo mío. Lo que Por amistad le puedes decir, mira, la vida que hemos tenido no es correcta, te puedes interesar por él. Ves que no es, amigo mío, tu obligación es salvar tu alma, es salvar tu alma y no. Muchas gracias, un gusto. Pero me retiro. ¿Por qué? Porque es la salvación de mi alma lo que me interesa en este punto. Entonces, cuidado con las malas amistades. Y tener aquí mucho cuidado también huyendo las ocasiones. Ocasiones no solo son personas, también son cosas. Y me refiero en eso a la moda. Y me refiero a la música. ¿Cómo desgraciadamente el satanismo no ha entrado por medio de la música, por el rock? ¿Cómo desgraciadamente la sensualidad sea de, de una forma explícita o implícita? Los virus, todo el mundo escuchó ese, ese grupo de música. Es un grupo satánico, implícito, pero es satánico. Entonces es abrir mis ojos como católicos. Y si nosotros no lo decimos y no lo tenemos claro, amigo mío, desgraciadamente no podéis servir a dos señores. O es a Dios o es al mundo, a, 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 al dinero. No hay por dónde. Entonces tener eso claro, que hay músicas, desgraciadamente, que condenan mi alma o que quieren llevar a la condenación de mi alma. Entonces ojo, abrir los ojos. ¿Qué es el reggaetón, Que no es ese tipo de música, sino una sensualidad. Ver el, el, el tipo, el, ya el tipo de música oí, eh, no, no, no van, no van a oír ni ver, pero eh, te, captar que eso, desgraciadamente, el ritmo de esa música, la forma en bailar esa música, que no hace sino despertar la sensualidad. Mucha gente que bailó, que escuchó eso está en el infierno actualmente. Entonces, la salvación es algo serio y es huir de, huir de las ocasiones próximas, tener mucho cuidado con eso. Soy católico, voy a misa y oigo, y oigo y oigo reggaetón. O no entendiste lo que es el catolicismo o no entendiste lo que es el reggaetón. O sea, no hay por dónde. Entonces, huyendo de la ocasión próxima. Por eso es que la lucha contra la para mantener la pureza es dura. Es dura y hay que saber decir no, y es nadar contra corriente. Y por eso citamos la frase del Evangelio: justamente que el mundo te quiere, te, eh, te quiere acabar contigo, porque son las personas castas y puras a las que justamente quieren dejar de lado. Compartiendo pantalla. Preveniendo los peligros. Si el padre de familia supiera a, en qué eh, a qué horas vendría el ladrón, velaría. Si nosotros supiéramos a qué hora vamos a morir. Este, tendríamos mucho más cuidado, pero como no sabemos, nuestra vigilancia ha de ser 24 horas del día, 7 eh, días a la semana, o sea, siempre, velar y justamente recordarme justamente de aquella frase del Evangelio, piensa en los novísimos y no pecarás. ¿Qué son los novísimos? Pensar en aquellos cuatro pu pu eh, puntos. Muerte, juicio, infierno, gloria, que se te quede grabado en la memoria, que es como se le enseña a los niños de catequesis. Venga, aprendamos. Muerte. Juicio, infierno y gloria, que se te quede grabado en la memoria. ¿Qué es eso? Que un día has de morir, que un día te vas a presentar delante de Dios y vas a, tener, vas a tener un juicio. Luego que existe un infierno y luego que existe el cielo. ¿Y cuál de los dos vas a ir? Depende de tus actos. Dios no te va a obligar. Eliges tú, elijo yo. Dios no se impone. Dios deja los sacramentos, deja la gracia, deja la confesión, deja a su madre María Santísima, deja la Eucaristía al mismo. Vamos por ese camino, salvaremos el alma. Digo mi confesión a distancia. Digo mi vida de toda mi, la vida es una, hay que vivirla. Come y bebe, que mañana moriremos. Pues desgraciadamente sí, vas a morir, pero eternamente, desgraciadamente. Por eso tener eso súper bien claro. Compartimos pantalla. Dominando tus tendencias naturales, esta parte es importante. Dominar las tendencias naturales. Sed insaciable de placeres. Como dice San Pablo, cuya fiesta es soy, pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado. Entonces es dominar, ser dueño de sí mismo, que la razón domine a la sensualidad, al, a los sentidos, a la voluntad, a la sensibilidad, que sea la razón. Yo sé que es pecado, ofendo a un Dios tan bueno, no lo puedo hacer. Yo prometí castidad en el altar a mi mujer, a mi esposo. No lo puedo hacer. Yo soy un joven que me tengo que mantener casto, no, puedo, no quiero ir al infierno, yo quiero gozar de la vida eterna, no lo puedo hacer. Siempre que nuestra razón esté ahí, justamente luchando contra esa tendencia, justamente tener eso. Y ahí vemos a los náufragos, es como los náufragos. Ustedes van a ver los náufragos, mueren de qué? De sed. Pero ¿qué pasa? Que los náufragos, como tienen tanta sed, empiezan a tomar agua del mar. Y en cuanto más agua del mar toman, más rápido se van a morir de sed y eso pasa con las pasiones y eso pasa con el pecado que tenemos esa sed insaciable de pecar y entonces qué hacemos pecamos pecamos y qué va a pasar pues te vas a morir más rápido vas a condenar tu alma más rápido entonces es recordar no quiero ser un náufrago no es esa sed insaciable del náufrago que a punta de querer apagar la sed toma más agua pero qué pasa como es agua salada se deshidrata más rápido y muere más rápido. Entonces tener esa figura del náufrago. No quiero ser un náufrago en mi vida. No quiero justamente morir como ese náufrago que apunta de sed. Si tiene sed, apágala con Jesús Eucaristía. Apágala con María Santísima Inmaculada. Apágala con la alegría de saber de ser casto. Uno puede decir que lo casto, la gente los puros o la gente los religiosos, las monjas, son unos amargados, no. La verdadera alegría la da la pureza van a ver los santos incorruptos yo les invito a que después de esta live vayan a buscar santos incorruptos por ejemplo eh, Santa Margarita María Lacoc una mujer purísima que no, nunca utilizó maquillaje en su vida y su cuerpo está incorrupto y su cuerpo está incorrupto ¿por qué? porque nada mejor que la pureza decía decía Monseñor Juan a las hermanas de la Orden Segunda quieren ser bellas, sean puras y decía el mejor salón de belleza es estar frente al Santísimo Sacramento ya vieron, señoras, que nos están oyendo. La belleza lo concede la virtud. Justamente el, 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 el acercarse a Dios, a la Eucaristía, ¿por qué? Porque hay una relación profunda entre alma y el cuerpo. Y el alma es un reflejo del cuerpo. Entonces esa luminosidad del alma, de un alma casta, de un alma pura, de decir: estoy en lucha porque calma, cari, eh, 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 pura y justa. Todos estamos luchando por eso. Pero el alma que lucha, porque aquí eh, pura y justo Ninguno de nosotros somos. Todos en la misma lucha, como dijimos al inicio. Y aquí termino compartiendo otra, otra frase para esta lucha. Horror al sufrimiento. Bienaventurados los que lloran y los que sufren. Nunca tener horror al sufrimiento. Eso nos va a ayudar a ser castos, nos va a ayudar a ser puros. ¿Por qué? Porque justamente nos va a ayudar justamente a formar carácter, a saber que el sufrimiento no es un castigo de Dios. Y si nosotros sufrimos justamente las tentaciones de la pureza, es porque Dios nos ama. Es porque Dios quiere que lo busquemos a Él, porque es la megafonía que utiliza Dios para decir: Aquí estoy, reza me, recuérdate, estás pasando por esta tentación, aquí estoy, invócame, quiero ayudarte, solo es que tú me llames, solo es que invoques a María Santísima. Entonces todo eso, todas esas tentaciones, son un megáfono de Dios para decir: Hello, estoy aquí, atiende, eh, ven a mí. Entonces tener eso bien claro. Seguimos compartiendo pantalla. Y aquí ya como último consejo. Hoy el único afán de todo el mundo es vivir, gozar, divertirse. Y aquí entonces tenemos eh, tres palabras, tres palabras que van a ser clave para todos, para mantener, para luchar contra las tentaciones que nos claman contra la, contra la pureza. Es abstente, persevera y obra. ¿Qué significa eso? Pues ahora lo vamos a compartir. El abstente, el refrenamiento de los sentidos, de los sentidos, el dominio de sí mismo, la abnegación, tener a raya los deseos son medios para liberar el alma. Entonces, abstenerse, saber justamente también ir ejercitando tu voluntad. Lo que hemos ya dicho también en pequeñas cosas. Me gusta una comida porque me, me ha parecido estupenda. Ala, pues no me la como todo, voy a dejar un poco para un pequeño sacrificio. Eso, en el momento cuando tengas un pecado contra la pureza, te va a ayudar enormemente, enormemente. O, por ejemplo, tengo demasiada sed, voy a hacer un pequeño sacrificio y voy a dejar pasar un poco de tiempo. O tengo un hambre enorme y voy a dejar que los otros se sirvan y de último me sirvo yo. Esos pequeños ejercicios te van a servir para adquirir la pureza. ¿Por qué? Porque estás entrenando tu voluntad y estás sobreponiendo... Justamente el espíritu a la materia, a lo material. Entonces justamente sobreponer la parte siempre el espíritu que domine el cuerpo. No es el cuerpo que te tiene que dominar a ti. No es porque tienes ganas de, de hacer inmoralidades, de cometer actos impuros contigo mismo o porque te, te, te vino el deseo de pecar con, eh, contra la pureza que vas a caer en eso. Tu espíritu tiene que dominar tu cuerpo y decir no. Lo mismo, tengo ganas de emborracharme, de embriagarme. No, no, la gula no puede dominar tu cuerpo. es tu espíritu que sabe que es pecado mortal y no lo puedo hacer. Entonces es siempre el espíritu que domine al cuerpo, nunca que el cuerpo domine tu espíritu. Y eso se adquiere, abstente, abstente con pequeños ejercicios de voluntad en las cosas lícitas. Que, no tiene nada de malo comerse un chocolate Lins, pero dejar un poquito, aguantarse las ganas, eso te ayuda. Para, para guardar tu pureza, para guardar eh, justamente la castidad. ¿Por qué? Porque vas entrenando tu voluntad. Y dices, no, no, no. Y son esos pequeños detalles en que está escrito todo. Segundo, en la persevera, los héroes no improvisan. El campeón ensayó la prueba muchas veces. Un campeón, un héroe, no fue de la noche a la mañana que salió así, ala. Y de repente, a las 9 y 36 de la noche, se hizo el héroe. No. Antes fracasó mucho ese héroe. Antes justamente es eh, cayó muchas veces, pero se levantó y es justamente por eso la perseverancia. Caíste contra la pureza, te levantas y te confiesas. Nunca te, que nunca un pecado se haga viejo en tu alma. Nunca un pecado se haga viejo en tu alma. Comenzaste también desgraciadamente a tener, a tener una tendencia a cada vez más ver redes sociales y a ver cosas inmorales. Desde el inicio corto, porque en cuanto más entramos en el pecado más va a ser difícil salir de él. Matemática, regla de tres. En cuanto más vayamos introduciéndonos, luego cortar con eso es un vicio. Va a ser súper difícil, súper difícil. Por eso, llegó la primera, ser astuto y cortar con eso y de una forma radical, no a las poquitas, bueno, a las poquitas no hay ni modo, pero de una forma radical, no. ¿Es fuerza-voluntad? Sí. ¿Cuesta? Muchísimo, pero hay que hacerlo. Y luego el obra. Y esto lo cogí de una frase de la Juventud Católica Francesa que tenía este lema que me pareció muy bonito siempre combatidos a veces batidos nunca abatidos siempre combatidos porque siempre vamos a combatir en la pureza a veces batidos sí porque muchas veces vamos a pecar no somos inmaculados solo María Santísima la inmaculada de ahí todos nosotros desgraciadamente tenemos pecado original pero nunca abatidos es que es decir nunca perdiendo la confianza nunca perdiendo el ánimo y nunca desistir ni de ti ni de nadie. Siempre, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces nunca abatirse. Combatidos siempre. Ejemplo San Alfonso María Ligorio, 88 años de edad, el pobre viejito que era santo y con tentaciones de la pureza. Siempre combativos. A veces batidos, nunca abatidos. Lo importante en esta lucha: gana quien sigue luchando. Gana quien pide la fuerza de Dios. Y aquí eh, casi ya terminando, en tus manos está un noble porvenir, pero debes alcanzarlo con los esfuerzos constantes. No es un don caído de repente del cielo. O sea, no es que de repente, ay, Dios me concedió ya la pureza. No, es una lucha de todos los días. No es que ya, o nosotros, porque hemos consagrado nuestra vida a Dios, nos vamos a exponer porque como ya me consagré a Dios, no voy a tener tentaciones, no voy a pecar. No, de lo contrario, el demonio a los primeros que quiere hacer caer, pues a los religiosos. Entonces tener eso todo bien claro. Cada acto bueno o malo deja sus huellas en el alma. A conquistarte a ti mismo para hacerte dueño de tu propio destino, triunfar en la vida y ganas, ganar el cielo. Vas a con entonces la mayor conquista es conquistar, conquistarte a ti mismo, ser dueño de ti mismo. Te viene una tentación contra la pureza? No. Dije sí en el matrimonio de fidelidad Dije sí a Dios en el momento de la castidad como joven. Dije sí como religioso. Incluso también una cosa bonita para los religiosos que también eh, eh, vemos y a la hora de entregarnos a la vía religiosa, a la castidad, es que los religiosos, si nosotros sentamos, es que renuncie a todo a, a todo aquello. Si lo vemos por ese lado, desgraciadamente no vamos a durar mucho. No vamos a durar mucho. La visión que un religioso tiene que ver en el punto de la castidad es por amor a Dios. Es un sí a Dios, más que un no a los actos que son naturales en un hombre o una mujer más que un no es que es fue un sí un sí de pureza un, fi, un sí de amor a Dios entonces ese es el lado porque el religioso puede llevar su castidad porque para nosotros también es difícil pero siempre recordando ese punto que es, es un sí de amor a Dios es una entrega porque me entregué a él no es porque ay pobre de mí pf, no puedo deleitarme con esas cosas. Entonces, es tener eso claro. Continuamos compartiendo pantalla y pone aquí San Agustín. El deseo carnal consentido se vuelve hábito. El hábito no combatido se vuelve necesidad. Y ahí la explicación corta en pocas palabras, porque desgraciadamente cuesta. A veces combatir el pecado de la sensualidad, del pecado contra la pureza. ¿Por qué? Porque un hábito se vuelve, no combatido se va a volver una necesidad. Y esa necesidad, y esa necesidad. Entonces, es combatir el hábito. ¿Y cómo combato el mal hábito? Con buenos hábitos. Ejemplo, hermano, ¿qué podemos hacer? Ir a Jesús sacramentado comunión frecuente, devoción a Nuestra Señora, mortificación, porque dijimos que hay medicina natural y sobrenatural, la sobrenatural de Dios, mortificación la natural. Y aquí ya terminamos aquí el tema y aquí les invitaba justamente a que recemos esta oración. Es una oración compuesta por el doctor Pino Correa Oliveira, que es el que justamente también... Mucho de lo que he dicho de, de aquí lo he cogido de él y él justamente también eh, hace esta oración que la quiero rezar aquí contigo a modo ya también de ir concluyendo para que justamente Nuestra Señora nos alcance la virtud de la pureza. Para recordar que desgraciadamente la mayor parte de las almas que se condenan al infierno son personas que desgraciadamente no lucharon por su pureza. Entonces, recordar que yo también puedo ser uno de esos, Dios no lo quiera. Pero la virtud, la pureza la adquiero si la rezo, si la pido. Entonces, vamos a hacer esa oración juntos. El doctor Priño Corral Oliveira nos enseña esa oración muy bonita y dice: Oh Santísima Madre de Dios y mía, fortaleza de los frágiles y refugio de los pecadores, ha llegado el momento en que tendré que pasar por circunstancias donde el demonio especialmente me tienta. Tengo horror a la impureza, porque sé cuánto ella es opuesta a vuestro espíritu y contraria a la esclavitud a ti, en la cual deseo ser perfecto. Voy a continuar la oración. Si le quieren sacar una foto, una toma de, de captura de pantalla, vale la pena. Continúa la oración. Ayudadme, te lo pido, por intercesión de San Luis Gonzaga que es el patrono de la pureza, modelo admirable de la pureza, a no ofenderte en esa ocasión para que yo pueda desde ya ofrecerte mi resistencia a la tentación, resistencia esta que deseo oponer al enemigo infernal ahora y siempre. Os imploro que todos los días de mi vida sean transcurridos en la práctica eximia de la virtud angelical de la pureza. Amén. Entonces... Vale la pena que se puedan hacer esa captura de pantalla. Y recuerden, la virtud de la pureza, Dios te la concede si la pides todos los días. A partir de ahora, ojalá que después de esta live que hemos hecho con ustedes, hayamos aprendido algo. Que la virtud de la pureza, Dios la da si la pido. Por lo tanto, a partir de hoy, hasta el último día de mi vida, sé que esa lucha he de hacerla. Y por lo tanto, he de pedirla todos los días de mi vida. Cuando reza el rosario. Ya, por segunda naturaleza, a veces pedimos por la salud, no sé qué. Es necesario, sí, pero ante todo pides pureza, por los, por los dones sobrenaturales que son más importantes que los naturales. que, la, que, que la, Más que la salud natural es la salud sobrenatural, la de tu alma. Entonces, yo creo que aquí también, porque el tema, el, 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 el tiempo se nos fue acabando, no sé si el hermano Sebastián pues, quiere ya ir compartiendo algunas preguntas. Pues, hermano, hermano, pasa que ya entramos en temas de casuística que... Alargarían mucho el tema, sobre si el maquillaje es pecado, si no es pecado. Si Ahí dependerá. Solo claro. lo advierto a forma de que si es justamente claro, para... Sí. Ju por, para llamar la Depende. atención, si es para agradar al marido, etc. Pero son temas, o sea, son un montón de preguntas así en ese estilo. Pero yo creo que... <coughs> Malvestirse, tema... eso sí es pecado claro. y es contra el pudor y además de condenar tu alma, condena la de otros. Entonces por eso minifaldas o dejamizados o cosas así que llaman a la sensualidad. O sea, la persona es responsable de vestirse mal y de los pecados que los otros, que los cometan otros cometen. También, le caen encima. Yo creo que pues, hay muchas dudas, pero, como le digo, son así muy Específica. específicas. Tal vez dos o tres para por lo menos poder ayudarles en algo. Las que sean muy así generales que de una que resuma no, todo. ¿Qué pasa? Eh, como le decía al inicio, hay mucha gente que tiene duda con el tema de cuándo eh, cuando la tentación se convierte en un pecado. Entonces, la gente no sabe diferenciar lo del... Sentimiento y, y el consentimiento. Yo creo que eso es súper importante para que la gente comprenda. Cuando pues, se vale. cometió una falta. Fácilmente. No. Si tu voluntad, tu deseo no estaba en la tentación, no pecaste. Si te vino un deseo, incluso si algo natural también, desgraciadamente en el hombre, en la mujer, cosas naturales que son propias del organismo acontecen, pero no está tu voluntad, no pecaste. Eso suele, suele también ponerse en ejemplo cuando uno duerme, etcétera, etcétera, que suelen pasar cosas que son de ensueños. El sueño nunca va a poder ser pecado, lógicamente. Entonces, tener eso bien claro. El problema va a ser si al día siguiente, después de que tuviste el sueño, se recuerda a uno con malicia malicia. ahí sí. Con el de, ese de recordarse malicia. Pero ahí eso es, mientras tu voluntad, tu corazón no estuvo ahí, no pecaste y como te digo, si fue una tentación y no caíste, ni siquiera hay necesidad de confesarlo, porque gracias a Dios no caíste. Y yo creo que ya, dejemos por ahí. Porque son, ¿Te muy, te te, sí, son muy específicas algunas cosas. Pero eh, hay, si, hay, si hay gente que tiene dudas, pues yo creo que volver a ver la charla con calma, con todo, calma sí, Porque vale yo creo mucho que la pena. Muchas de sus preguntas están respondidas aquí. Y temas, yo creo que si usted puede recomendar, me parece, yo ya había recomendado un libro eh, para dudas sobre todo matrimoniales dentro del matrimonio, qué es lo que está permitido por la iglesia, dentro del matrimonio, etcétera Yo creo que hay manuales de moral que la gente puede consultar sus, sus dudas más específicas, porque tocarlos aquí me parece un poco... Pues, que sí. Hay gente que quizás es... Hay una niña que está viendo, sí. gente más joven que no creo que valga la pena... Sí, gracias a Dios existen eh, dentro de nuestra religión, tenemos esa riqueza de moral. Y como le digo, lo, también ven la lógica y lo bonito de esto. Hablamos de los cinco sentidos, porque el, el, el más bajo es el tacto, es el más afectado, entonces vemos como en la teología, todo en la moral, como también el orgullo está muy relacionado a la pureza, porque si peco contra la pureza, voy a tener que practicar la humildad y tener la humildad suficiente e ir a confesarme y no ser un soberbio y decir yo me arrepiento aquí con Dios y punto. No, eso es orgullo. Humildad sería ir a confesarme, arrodillarme y decir pequé. Yo creo que eso, hermano, quedamos por acá, por la hora también. Eh, lo comprometemos como siempre para el próximo martes con algún otro tema. Que... Sí, si sí, quieren dejar ahora en estos últimos sí. momentos, dejar algún tema de sugerencia, la verdad es que ustedes ven que gracias a Dios nuestra religión, nuestra... hay tantas cosas bellas que hablar, que conocer, que nosotros mismos también recordamos, aprendemos, o sea que aquí todos salimos ganando. Vale la pena que ustedes lo compartan también ese video, que se suscriban al canal de los heraldos, que nos apoyen de esa forma, porque así podemos llegar a más almas, a más de ustedes. Entonces vale la pena que den like, que, que se suscriban, que, que, que recomienden esto, que manden el link de este video pues, a otras personas, para que también pues, conozcan la... La verdad, para que conozcan todas estas bellezas, porque son bellezas, ¿no? Aquí me recuerda el hermano Juan Andrés también, que, que avise del podcast del próximo jueves también. ¿A qué que horas es? Estamos probando los horarios, a ver cuál es el horario mejor. La semana pasada fue siete y media, pero como termina la adoración y queda como una media hora hasta que empiece el podcast, mucha gente se va, se, se distrae, se olvida. Entonces va a ser este jueves a las siete de la noche. Que es un tema muy importante que es el tema de los amuletos. Vale, entonces a las 7. Sí, gente que usa, que tiene al Buda en la casa. Que o el, que el gatito del brazo, el, así. A mí, los si católicos es que no puedes tener eso. Y eso se lo van a exacto, explicar ahí, ¿no? El atrapasueño, el, el, el ojo de. Así que no, no sé sean quién. tontos y no se dejen engañar, por favor, por ese tipo uh -huh. de supersticiones que. No. Entonces. La, la, la propia lógica de ustedes dicen sí. que. Ven que no, no. No es compatible la lógica con nada de eso y creo que todo eso lo van a discutir. Todo eso se va ahí, a tocar ¿no? y así que les esperamos porque va a ser Un jueves tema a muy las 7, bueno. ¿vale? jueves, o sea, siete jueves la a las 7 sobre los amuletos, ¿vale? Uh -huh. Esa parte que yo creo que es importante de fe tenerlo marcado. Y nosotros pues nos volvemos a encontrar a las 7 y media de la noche, hora centroamericana aquí, eh, con la live, ¿no? Con la titular, el hermano Sebastián, el hermano Juan Pablo, el hermano Juan Andrés que está pidiendo disculpas aquí, no sé por qué esta vez, pero lo hace todo también. <laughs> Tan perfecto que no sé por qué está pidiendo disculpas, pero todo tan bien, hermano Juan. Por, no no por el reggaetón que se le salió en medio de la. <laughs> qué vergüenza. Buen... No, no. ya, ya pedimos disculpas. Es una, es una, un aparato nuevo que compramos que tiene un sistema automático de como de, no sé, de meter. De, Cambios de pistas, una cosa así rarísima, entonces presioné el su, botón. Que eso, nosotros estamos hablando contra eso. <laughs> presioné el botón. O sea, si vieron no eso, era. no se preocupen que los heraldos no hacemos eso, así sido <laughs> por el cacharro nuevo. Presioné el botón que, este que no era, y bueno, y ahí. Y que todavía vez. no la doy. Pero por lo menos sirvió para despertar a la gente que estaba durmiendo en su casa, porque sonó fuertísimo. Vale. Así que bueno. Bueno, pues nada, pues terminamos yo creo que para eh, rezando, pidiendo pues a nuestra señora, a partir de hoy aprendamos eso, pidiendo pues la virtud de la pureza para todos, ¿no? Para que nos conceda la gracia en la salvación de nuestras almas, la conversión de los pecadores, las almas del purgatorio, aquellas almas que están en el purgatorio y que, de haber oído esta charla, pues quizás hubieran aminorado el, el, el tiempo del purgatorio. O sea, una ventaja y una misericordia de Dios que tú hayas oído esto. Entonces, vamos a rezar en agradecimiento pues a la providencia de nuestra Señora y pidiendo la virtud de la casidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Eh, San Luis Gonzaga. Ruega por nosotros. San Alfonso María Legorio. Ruega por nosotros. Eh, Santa, Santa María Mag Goretti. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y Salve María. Salve María.